Sigue dando de qué hablar este tema de las pipas de Pemex luego del fatal accidente que se registró aquí hace casi ya una semana sobre la avenida Escénica. Mire, ayer el cabildo en pleno, pues la presidenta inteligente no se quiso ir solita, el cabildo en pleno de Acapulco, síndicos y regidores acordaron otorgar a Pemex Petróleos Mexicanos un plazo de 7 días naturales con horarios de circulación restringidos para la circulación de pipas que transportan combustible para abastecer las estaciones gasolineras que operan en Acapulco y otras zonas. En mesa de trabajo, también, mire, acordaron unos horarios de circulación según ellos restringidos, pero esas ventanas que dicen que les abrieron parecen, mejor dicho, ventanales o portones, porque además del horario de circulación de estas pipas que va de la medianoche a la madrugada, también se les va a permitir circular de 6 a 9 de la mañana, de 2 de la tarde a 4 de la tarde y de 7 de la noche a 11 de la noche. O sea, las horas picos de tráfico, entrada de trabajo, entrada de escuela, salida de escuela, salida de trabajo, viernes en la noche, jueves en pozolero en la noche, la discoteca, todo. Bueno, las horas pico de la costera Miguel Alemán son los horarios en el que se les permitirá circular a estas pipas de Pemex. Mire, y pues también se espera que Pemex presente al Cabildo un plan emergente de vigilancia mecánica de las unidades externas a ellos, o sea, las unidades que no son de Pemex. Y bueno, mire, pues aquí el tema de la escénica se podría evitar si todos los piperos simplemente pagan su cuota del macrotúnel, que hagan un convenio con los concesionarios y que todas las pipas circulen por ahí, y simplemente que las autoridades municipales ahora sí los metan en cintura y les digan prohibido circular por la Escénica para que su única alternativa sea el macrotúnel y ya no existan esos riesgos de esas subidas y bajadas sobre la avenida Escénica. Mire, los regidores también acordaron hacer un exhorto a Pemex para que trasladara sus instalaciones a un sitio despoblado, pero eso es completamente inviable. El hecho de que las instalaciones de Pemex estén en la bahía se deben a muchos factores. Muchos dicen, pues mándelas allá por la costa grande, ¿no? Por la costa chica, fuera de la bahía de Acapulco, pero es precisamente la protección que da la bahía de Acapulco ante diversos fenómenos meteorológicos, lo que permite tener estas instalaciones en la bahía y moverlas ahí implicaría miles de millones de pesos, ¿no? Incluso moverlas a un lugar en mar abierto, por lo cual es prácticamente imposible. Y la otra realidad es que esta problemática se acrecentó desde esta campaña contra el huachicol, en donde pues se redujo el abasto de combustible a través de los conductos que tiene Pemex en el país y se incrementó el abasto de combustible a través de las pipas para que pues ya no se roben la gasolina. Estrategia que obviamente ha sido fallida porque, bueno, además de gastar millones de pesos en pipas por parte de Pemex, pues el huachicoleo sigue o incluso en niveles superiores a los de hace un año, lo cual, bueno, pues habla de esta mala estrategia que, bueno, nos está causando este problema los acapulqueños con las pipas circulando prácticamente a toda hora en la costera Miguel Alemán y ni hablar de la avenida Escénica. Triste situación y pues ni modo, son esas bombas latentes con las que tenemos que estar viviendo. Y bueno, ya nada más para cerrar el colofón este comentario. Ante esta situación, las autoridades de Pemex deberían hacer más por el municipio de Acapulco, deberían hacer más incluso por las colonias aledañas a esta planta de Pemex, deberían colaborar incluso en proyectos de reencarpetamiento de la avenida Escénica,
mayor seguridad en la avenida escénica, ¿por qué no también reforzar el concreto en la avenida costera Miguel Alemán, programas sociales para Icacos, para Cumbres de Largo, para todas estas colonias que le digo que están alrededor de la planta? O sea, que pongan su granito de arena, ¿no? Si vamos a vivir con ellos, pues tienen que mocharse en algo, ¿no? Pero bueno, hasta ahí el comentario.